que es acá. ¿Saben dónde es, amigo? Nosotros ya vimos, vente otro día. No, espere, no vengo a pedir dinero. Bueno, vengo a pedir, pero ayuda, ayúdeme, es que me... Si me agarró el temblor y está muy lejos, váyase a Chiapas, allá mejor viene la ayuda. No, señor, es que me duele mucho la panza. Y, ay, es que, qué pena, es que tengo el estómago suelto. Y me recomendaron mucho a una persona que cura todo. Una prieta, sí, soy yo, bienvenida. Le duele la pancita. Ay, pobre de usted. Me dijeron que usted cura. Sí, claro. Yo soy una señora que puede curar cualquier cosa que usted tenga algún problema. ¿Qué le duele? Me duele mucho la panza. Ay, bueno, no se preocupe, yo la voy a curar ahorita. Espérenme tantito, nomás le pongo mi escoba y lo que estaba limpiando para que le pase, porque tengo la casa hecho un desastre. No, sí, se vaya. Ay, escándalo. Buenos días, ¿está usted bien? Sí, estoy bien. Buenos días. Buenos días, ¿qué le pasa? Ay, es que me duele mucho la panza. Me dijeron que aquí en esta cuadra hay un señor que cura todo. Ah, sí, ¿un señor? Bueno, pues una persona que cura todo. Ah, pues. Ya viene la señora, ya me va a ayudar. Ah, ¿cuál señora? ¿La de acá? No, espérese tantito. ¿Usted anda buscando una bruja o un curandero? Porque mi vecina es bruja y yo soy curandero profesional, que es muy diferente. ¿Es curandera? No, es bruja. Pero ella me dijo que me curaba. Ah, eso mejor. Pues no le haga caso porque un verdadero curandero soy yo, ¿verdad, amigos? Sí. Lo ve, confíe en ellos, ellos son sabios. Confíe en ellos. ¿A quién buscaba? ¿A ella o a mí? Pues la verdad ya ni sé a quién, pero al que sea que me ayude a quitar este dolor. Ah, pues venga, pase conmigo que ahorita le voy a quitar ese dolorzote que trae. Venga, pase ahí. ¡Un momento! Óigame usted. ¿A dónde lleva usted a mi víctima? Digo, a mi clienta. Señora, yo la llevo a curarla. No, señor. Ella vino buscándome a mí. No, señora. Vino buscando al curandero. Sí, pero usted bien sabe que una bruja también, una buena bruja también es buena curandera. A eso, exactamente. Una buena bruja puede curar. Sí, lo acepta. Pero aquí no veo ninguna buena bruja por ningún lado. ¡Cuídame, señor! No empiece de majadero, porque le verá usted que tengo mucho. Se va a meter en problemas conmigo, ¿eh? Cualquiera, el que sea de los dos, para que me quite este dolor, por favor. Ah, no se preocupe, señorita. Venga conmigo. ¡Conmigo! ¡Suéltela! ¡Basta, señores! Pues este pelo de alambre retorcido. ¿Ah, sí? Usted pelo de borrego rasurado. ¡Ay! ¡Oye! ¡No empiece! ¡Usted! ¡Señores, basta! Me duele mucho el estómago. Y además de que me duele, ahora me siento culpable de que estén peleando. Y yo no quiero que peleen por mi culpa. Así no me pueden ayudar. Les propongo algo. Una prueba de sus poderes. ¿Qué busca por allá? Sí, estamos acá, ¿no? Es que está retorcida porque le duele la panza. Sí, me duele mucho. A ver, ¿pero qué decía que una prueba de nuestros poderes, qué? Que me cure cuando termine una prueba de sus poderes. Ah, pues es realmente fácil. Claro que sí. Para demostrar mis poderes, puedo hacer hechizos y encantamientos. Igual yo, señor. Sí, usted nació encantada. Ah, sí, porque soy encantadora. ¡Qué encantadora los pecho cuartos! ¡Usted de nuevo! Pues este señor que es un ojo de sapo atropellado. ¡Ah, sí! ¡Esto será la prueba! ¡Oigan, señor! ¡Oigan! ¡No peleen! Miren, esta será la prueba. ¿Sabe qué? Si quedan los sus hechizos como sus tecitos, guárdatelas. ¿Por qué? Porque antes de la prueba, ¡oigan! Pues este señor que convierte esta piedra en un pastel, el más rico y bonito será el ganador. Me quita este terrible dolor de panza y si me puedo comer una rebanada de pastel sin tener que ir al baño, le pagaré al ganador. Ah, bueno, esto será la prueba. ¿Convertir una piedra en pastel? Eso va a ser de lo más fácil. Sí, sí, es fácil. Lo difícil es que quede de buen sabor, porque insisto, si queda como sus tecitos, ese pastel va a saber a pura. ¡Oiga, señora! ¡Ay, ya lo discutan! No,
pase. Pase el mío primero, venga, venga. Pásele por aquí. Pásele, pásele, pásele. Ándele, por ahí. Sí, abra aquí, pásele. Tengo el papel de rollo contado, tengo el papel contado, ¿eh? Con poquito te alcanza. ¿Y cómo si trae carrera? ¡Pero se me pique! Es cosa de muchachas. Ah, sí, muchachas. Miren ustedes a la muchachona, llena de arrugas y de canas. No, señor, así soy yo, blanquita desde chiquita. Ah, sí, pues le hace falta una bañadita porque ya no se le ve blanco por ningún lado. Oiga, no empiece de pelado. Pelos de estambre retorcido. Ah, sí, usted pelos de... A ver, oígame, lo quiero. Amigos, ustedes son testigos que este señor es un pelangoche. ¿Verdad que es el garrocero, amigos? No, 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 quiere empezar el pleito, ¿eh, doctor? Mire, señora, usted se lo buscó. Ahorita vengo. Voy a traer mi báculo mágico. Ahí vengo. Voy a convertir esta piedra en pastel. ¡Ay, sí! Mi báculo mágico. Sí, ¿cómo no? ¿Qué es eso de báculo? Ignorante. ¡Cuerpo de chivo! Oigan, ¿dijo que iba a traer su qué? Báculo. ¿Y eso qué es? Una bala mágica. ¿Una qué? Tengo una, espérense, voy por la mía. Ah, qué viejo tramposo, con razón. Yo no sabía lo que era báculo, dije, pues qué será eso, con qué se come. A ver, ¿dónde está la señora? ¿Dónde está la vieja cara de nata podrida? Ay, amigos, perdón, yo no quiero ser grosero, pero esa señora se lo buscó. ¿Verdad que es una majadera grosera? Es que ella empezó el pleito, oigan, ella fue la que empezó. Ustedes son testigos de que yo me empecé a portar bien con la señora y luego la bruta esta, la que tiene cara de pastel apachurrada. Oigan. ¡Ah! ¿A quién le dijo cara de pastel apachurrado? En todo caso, usted tiene cara de pisoteado. ¿Qué? Mire, señora, usted se lo buscó. Usted se lo buscó. ¿Qué es que me vas a hacer? Por los poderes de la madre naturaleza, convierta. ¿De qué quieren que la convierta? En una piedra de oro. ¿Y qué? No, no, no se preocupe, yo empiezo. Ya sé qué me quieres hacer, pero yo lo voy a hacer primero. Chicharín, chicharón, convierte a ese tipo en un sapo panzón. ¿Cómo te ves de chulo? Oigan, les invito a altas de grana para comer. ¿Quién quiere? ¿Qué me hizo esta señora, oigan? ¿Ah, sí? Ay, por los poderes de la naturaleza, que regrese a mí la belleza. ¡Vamos! No. Ese hechizo está de penal. ¿Por qué? Pelos de estambre. Pues porque dijiste de belleza, yo no veo más que pura fealdad. ¿Ah, sí? ¿Tú te lo buscaste? Sí, por los poderes de mi báculo mágico, convierte a esta... ¿En qué? No te tengo miedo, no puedes hacerme nada. Amigos, ¿qué les parece? ¡Un ratón! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te hiciste? ¿No les gustó? Esto no lo voy a permitir. Chicharrón, que regrese la preciosura de un jalón. ¿Sabes qué? Amigos, algo me falló. Era primero el humo, pero bueno, ya no. A ver, ¿sabes qué? No te tengo miedo, bruja. Más te vale que pares con tus tonterías, porque en cuanto venga Maruca, se va a sorprender, porque va a encontrar a un bicho cachetón. Matamoscas 5-8 cuartos, por los poderes de la naturaleza, regrese a mí, mi belleza. Ay, qué bárbaro, te ves más bonito, así como te digo. ¿Sabe qué, señora? Ya que cayó rete mal. ¿Ustedes, amigos, querían a Cacerrana? Sí, ahorita se las preparo. Nada, yo les voy a invitar cartitas. Chinchabalín, chinchabalón, conviente a esta mujer en un marranito cachetón. ¡Ay! Bien,
¿Cómo les gustan las carnitas estilo Michoacán? ¡Ay, qué carnitas, tica, chocuatos! ¡Chinchabalín, chinchabalón, regresa para mí la belleza de un jamón! ¿Sabes qué? Ahora sí, ya me cansaste. ¡Me cansaste! No, señora, nada de que se cansa. ¡Éntrale! ¡Usted es un grosero! ¡Y usted es una cara de búho con diarrea! ¡Chicharín, chicharón, conviértese en cuenta! ¡Ay, mamacita! ¡Ah, sí! ¡Aquí estás mejor! ¡Regresa a mí la belleza ahora! ¡No, quédate ya en paz! ¡Deja de molestarme! ¡No, señora! ¡Vas a ser lo que eres! ¡Tu naturaleza! ¡Que venga una araña peluda! ¡Ay, espérate! ¿Qué te hizo? ¡Grosero! ¡Chinchabalín, chinchabalón, regresa la belleza de un jalón! ¿Qué? ¿No te sabes otro hechizo? Amigos, yo sé que ella es una señora y una dama es otra cosa. Óigame, señor, yo soy una dama aquí en China. Pues será en China porque aquí yo no veo ninguna dama. ¡Entra y vas a ver, grosero! ¿Dónde lo buscaste? ¿Dónde lo buscaste? ¡Toma! ¡No se meta conmigo! ¿Pero qué pasa? ¿Otra vez están peleando? Ay, yo sigo peor de esta teoría. ¿Quién dijo que estuviste peleando? No, no estábamos peleando, ¿verdad que no? La verdad es que, no es que estábamos peleando, pero esta señora empezó, ¿verdad que ella empezó, amigos? ¡No es cierto! ¡Empezaste tú! No, por favor, denos otra oportunidad. ¿Cómo se llama usted? Mira, ni siquiera sabe su nombre. Se llama María Eugenia, pero le dicen Maruca, ¿verdad? Sí. ¿Sabe cómo supe? ¿Por qué? Porque es bruja, y hace brujería, y hasta haciendo su... ¡Ay, sí! ¡Ay, de nuevo! ¡Ay, pues este! Oigan, ¿pero desde cuándo es un vestido? Pues ya, no sé, esta señora quién sabe de dónde vino de aquí. ¡No, señor! Yo nací aquí en la sierra igual que usted. Pues no igual que yo. Porque... ¡Oigan! ¿Y ustedes siempre se han tratado así de feo? ¡Qué horror! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Espérese! ¡No, que ya no se vaya, por favor, no se vaya! ¡Denos otra oportunidad! ¡No ha caído un cliente en un año, por mí! Yo ¡está bien! ¡Pero no más pleitos ni discusiones! Por mi parte, no más pleitos. Por la mía tampoco. ¡Opiona! ¡No quiero que les pleitos! Ya, vamos a convierta la piedra en pastel. Bien. A ver quién va primero. ¡Yo! ¡No, yo! ¡Yo! ¡Yo! No, señor, las damas primero, ¿verdad, amigos? ¡Sí! A ver, yo estoy de acuerdo con la liberación femenina, equidad de género. ¡Yo primero! ¡Que yo! ¡Ya, señores! ¿Ya van a discutir de nuevo? Pusiste cara de araña con chapa churrada. ¡Piedra, papel o baño! ¡No! ¡No es piedra, papel o baño, verdad, que no, amigos! ¡Ay! ¡No, es piedra, papel o tijera! ¡Me voy al baño! ¡Ah, pásale! ¡Ahora me toca a mí! Estamos aquí en Resortes y Tornillos Especializados de Ciudad Juárez, en la Jilotepeque Panamericana, el edificio amarillo. Aquí tenemos a los empleados que tan amablemente lo van a atender cuando usted llegue aquí a pedir un servicio. Cuéntanos, ¿qué es lo que pueden encontrar aquí sus futuros clientes? Pues aquí lo que van a encontrar es tornillería en general, tornillo grado 5, pino, estándar, todo tipo de tuerca, arandelas, chavetas, y sobre todo somos fabricantes de resortes. Tenemos nuestra fábrica de resortes para ofrecer a particulares y maquilas. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y el sábado de 9 a 2. A ver, Carlita, ¿qué más servicios ofrece Resortes y Tornillos? Ok, aparte de tener el servicio aquí en mostrador, también ofrecemos el servicio a las maquilas, acudimos a visitas, si tienen dudas de qué tipo de resorte es, incluso las medidas, pues ahí tenemos asesoría y vamos especialmente a su maquila a darles el servicio. ¿Cuáles son los teléfonos? 170-4771. ¿Algún correo electrónico? Claro que sí, es ventas@resortesytornillos.com. Entonces, no la piensen, aquí están los mejores en resortes y tornillos en la frontera norte de México, Resortes y Tornillos Especializados, el edificio amarillo, no lo confundamos,
en la Jirotepec y Panamericana. Aquí lo van a atender el personal Carlita, Jaime Núñez y todo el personal lo están esperando. Muchas gracias, los esperamos. Los esperamos. Más me enseñaré cómo está el papel de baño. Si usted ni usa, luego se le ve en la cara que usa lija para ir al baño. ¡Oiga, señora! No está entrenada, ¿eh? Pues usted sabe que la voy a ignorar. ¡Diga usted! Pero si nos ignoramos, ¿qué? ¿Quién va a hacer el pastel primero? Pues los dos. ¿Ah, sí? ¡Por los poderes de la naturaleza! No. Yo primero. Chinchamalín, chinchamalón. Estamos al revés, esas son mis palabras. Ah, pues síganlas. ¿Qué atrás tiene? ¡Pues no, que atrás usted! ¡Toma esto y esto! ¡Que se convierte esta piedra en un pastel! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. ¿Pastel de chocolate? No, porque huele a pura popó. ¿Qué hiciste, bruja? Yo no lo hice. Lo hiciste tú. Digo, fue Tete. Digo, fuiste tú. No. ¿Verdad que fue ella? ¡Sí! ¡Los dos! ¿Los dos? ¡Claro que no, señores! ¡Fue él! No, señora. Pues esto no parece un pastel. ¡Claro que no! ¡No, no es pastel! ¿Qué es esto? ¿Y ustedes? ¡Han despertado! ¿Qué? No. ¿Un genio? ¡Ay, es un genio! ¿Vas a cumplir tus tres deseos? ¡Silencio, insolente! ¡No soy ningún genio! ¡Más bien es geniudo! ¡Basta, parte pustero! Ustedes, con su egoísmo, pleito, me han despertado el apetito. ¿Qué? ¡Y serán devorados! ¡Ya! ¡Ahora mismo! ¡No! ¡Y después! Me comeré este estúpido teatro. Y de postre, ustedes, patichas. ¿Qué? ¡Ay, no me más conmigo! ¡Así los quería ahora! ¡Córrele! ¡Córrele, señora! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Por dónde? ¡Aquí! ¡A tu casa! ¡Córrele, escóndete! ¡No! ¡No te metas en mi casa! ¡Ay! ¡Ahí viene! Con uno de mis hechizos superiores. No tengas miedo. Pero vas a poder con él. Se quedó quieto.
aprovecha. Sí, sí, como era, así. Voy a hacerle una limpia. ¿Una limpia? Sí, fíjate de qué se trata. ¿Qué haces? Estoy lanzando, cabezón. Amigos, no hace para acá. No tengan miedo. Yo no te tengo miedo. Para nada. Pero te puedes. Silencio, señora. Te voy a enseñar cómo se hace esto. Venga. Te la acepto, anda, ven, corre, empieza por esta mano.
quedes aquí conmigo. No, váyanse. Lo que sea, pero lo más importante es que no les hagan daño a ellos. Claro que sí, amigos. Les pido una disculpa si lo que hemos hecho les trajo un problema con esta cosa horrible y apestosa. Vecinito, ya buena onda, quiero decirte algo. ¿Qué, brujita? Dime ya, perdóname. Amigos, en serio, por favor. ¿Qué, brujita? Amigos, ¿me perdonan? ¡Sí! De verdad queremos pedirles una disculpa porque, oye, mira, se fue. ¡Tenía razón! ¡Ser amables en lugar de pelear! Bruja, por favor, disculpa. ¿Sabes que yo todo este tiempo pensé mal de ti? Por eso de que eres de otro color de piel y con tus hechizos raros. Pero me has demostrado que el que estaba equivocado soy yo. Yo no fui. Fueron ellos los que te lo demostraron. Así es. Ay, brujita, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ¿sabes de qué me estoy acordando? ¿De qué? Se comió a la maluca, a la tierra. ¡Ay, sí, pobrecita! ¿Qué? ¡Ay, volvió! ¿Pero cómo? Si se estaban siendo sinceros, no estaban siendo hipócritas. Espérame, espérame, ya, ya. Yo sé qué es lo que tiene. No solamente somos amables, ¿sabes qué? Tú no te has dado cuenta, pero aquí somos todos amigos. Brujita, voy a dedicarles a todos esta canción. ¡No! ¡Esta canción no! Sí. ¿Por qué es que voy a cantar una de Juan Gabriel? No, señor. Voy a cantar una que debe venir cantando desde el principio, con la bruja desde el principio. Amigos, esta canción se las dedico a todos ustedes. Y después, si quieres, cómeme. Pero a ellos los vas a perdonar. ¡No! ¡Esta canción no! ¿Vas a cantar una de Marquís? ¡Claro que no! Partemos con las fuerzas de la vida. Amistad, amistad, que dulce sentimiento en la alma esposa. Será feliz, volverá, es la gloria para ser feliz. Claro que sí, Lupita, amigos, siempre. ¡Maluca! ¡Hola, buen odio! ¡Maluquita, ¿estás bien? Sí, pero no me acuerdo nada. ¿Cómo que no te acuerdas qué pasó? No. ¿Pero Maluca, si te atacó algo horrible? Pero qué bueno, está bien. Mejor así que no recuerdes nada. ¡Ah! Ahora recuerdo todo. ¿Qué? Y el monstruo que me comió. Pero, ¿adivinen qué? ¿Qué? Me curé del susto que me metió. Entonces, los dos me curaron. ¡Salve! Ah. Muy bien, Maluquita, muy bien. Maluquita, tienen una gran disculpa. Ya tú. Claro que sí, en verdad les pedimos que nos perdonen a la bruja, perdón, a Cósmica y a mí. Sí, a mi gran vecino protegido. Marquita, estás en buenas manos. Para que te revise bien, una excelente bruja que sabe curar. No, de ninguna manera, ¿quién cura de usted, vecino? Bueno, si no me importa, vamos a convertir esa piedra en pastel porque algo me dice que es tu cumpleaños, ¿no? Sí, es mi cumpleaños. Me lo dijo la bruja. Sí, yo me di cuenta inmediatamente por eso de la fuerza mental. Bueno, pues entonces felicidades. Ahora cuentas no solamente con nuestra amistad, sino con la de todos ellos. Donde ahora esa será nuestra fuerza. Nunca más la envidia o el enojo que genera el odio que todo lo destruye. Marquita. Ustedes van a ser mejores amigos de ahora en adelante. Sí, todos juntos, claro que sí. Amigos, muchas gracias. En verdad les agradecemos mucho la lección que nos han dado. No sé qué dijo por allá de la amabilidad, pero estoy seguro que todos lo pensaron, menos nosotros. Pero eso nunca más volverá a suceder. Así que muchas gracias por haber salvado nuestros corazones. Gracias. Gracias. Sí, ¿saben qué? Como dicen los títeres, ¡hasta el próximo cuento! ¡Eso! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Oye, ese hijo es el bendito, ¿eh? Amigos, siempre amigos. Pásale, Lupita. Mantenemos con las fuerzas de la vida. Amigos, siempre amigos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Espero que yo voy a tener pastel. ¡Gracias!
Aquí está Marcelo y está Rocky. Gracias. Y aquí arriba Ángel Osorio, muchas gracias. Y a los técnicos de este teatro, pero sobre todo a ustedes. Muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta temporada del festejo de 25 años. Y les recuerdo, esténse muy pendientes porque hay otras actividades que vamos a hacer a lo largo del año para que nos sigan acompañando. Muchas gracias y buen domingo. Hasta pronto. Gracias, amigos. 5, 4, 3. Estamos aquí con nuestro gran amigo Carlos Quevedo. Gracias, ¿cómo estás? Agradezco que nos haya invitado a esta temporada de su festejo 25 aniversario de Marioneta Chuto. Cerramos con La Bruja y el Curandero, una excelente trama para la envidia, para lo que viene siendo el odio entre personas, entre vecinos. Me dices que este cuento, platicando antes de la función, es de la Sierra Tarahumara, ¿verdad? Sí, fíjate que en alguno de los viajes que hemos hecho con el Festival Chihuahua, estando precisamente en la sierra, escuchamos esta historia. Y de ahí nos inspiramos para hacer esta narración, que habla precisamente de esa diferencia de razas, de credos, que no deberían de existir nunca. Bueno, por ahí nos dicen que hay sorpresas. ¿Nos puedes adelantar algo? Que sí, tenemos dos proyectos muy interesantes. Estamos proponiendo una escultura monumental de un títere para alguna plaza, hecha por las plazas de Chihuahua, para poder tener otro ícono en Juárez, aparte de los que ya tenemos, con un movimiento muy grande que ha habido de títeres en los últimos años. Ahora existen ya varios grupos de títeres con muy buen nivel que se han trabajado, y eso coloca a Juárez a nivel nacional en una buena posición respecto al teatro de títeres en nuestro país. En proporción de vintage, la cantidad de grupos que hay y la manera en que están trabajando, pero con un sello muy importante que es la educación y la formación de valores. Es lo que a mí me llama mucho la atención desde que te conocí hace más de un año, que me hiciste el favor de estar en uno de mis programas. Con La Pirata y el Princesa, el pirata y la Princesa, sí. Es una obra de teatro pues que también te deja enseñanza, es lo que he admirado de ti y te he seguido. Pues son obras de teatro con valores para los niños, para los adultos. Los valores no tienen edades, pero qué bueno que los inculcamos desde los niños chiquitos, ¿verdad? Así es, y sobre todo con un instrumento maravilloso que se cuente todo este estilo de que no se les olvida, se les queda, y no se olvida la anécdota. Porque en el caso, por ejemplo, de hoy, ellos así me hicieron entender a La Bruja del Curandero que había que ser amables. La respuesta pública fue preciosa, lo único es que gritaron, sean amables para acabar con el odio. Y eso hace que se queden en su consciente del niño. Entonces, sí han sido valores de 25 años, pero con una herramienta maravillosa. ¿Qué me cuentas de tu maleta teatrina, te acuerdas? Sí, este es el proyecto de la maleta. Es una maleta que se convierte en un escenario de títeres que es precisamente para un aspecto que tiene los títeres, que es el arte popular. Eso lo llevamos a las plazas, lo llevamos a los parques, y habla precisamente, aunque es algo muy sencillo de mimicos en la calle, pero es precisamente en contra de los vicios. Más bien, de que todo lo que se va al extremo se puede convertir en mimicos. Sí, ahorita tenemos aquí afuera del teatro una exposición de tus marionetas y de tus creaciones, ¿verdad? Trajimos a los títeres que se presentaron en estas nueve fechas. La mayoría de los personajes de protagonistas de estas nueve historias que contamos en estos últimos 2 meses están expuestos ahorita, pues para que la gente los recuerde y se los lleven a alguna imagen. Por ahí veo que tienes el Circo de las Maravillas. ¿Ese para cuándo? ¿Dónde lo vas a poner para poder estar pendientes? Mira, esa es una obra más grande. Estamos haciendo una propuesta para el Centro Cultural Paso del Norte para usar el escenario grande, porque es una historia que lleva bastantes muñecos de hilo, puras marionetas, y es el único espectáculo que tenemos que no... El único objetivo es la alegría, es el divertimento, no hay un valor implícito en esta obra, es un circo de marionetas, y es de maravillas porque hacen cosas increíbles artistas de este circo. Bueno, esperemos que se logre este proyecto. Ten pendiente, es chuto.com o marionetachuto.com. Es más fácil en Facebook, títeres y marionetas chuto. Ahí es donde nos pueden encontrar. Ahí van a estar pendiente todo lo que va a haber, próximas fechas, próximos eventos. Correcto. Y te agradezco mucho para que los que hayas tomado en cuenta para eso. Al contrario, mil gracias por el profesionalismo de ustedes y sobre todo habernos apoyado con tu programa que está de veras tomando tanto tiempo. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho, Carlos. Y ten pendiente de Medellín Chutos, lógicamente, de Comunicando Fronteras. Hemos estado sacando las obras de teatro en el programa, pero son obras muy extensas. Entonces vamos a sacar programas unitarios con esta obra de teatro que tenemos ahorita, que es la curandera y la bruja, la bruja y el curandero, y la de la semana pasada, que fue la canasta de tres quesos. Ten pendiente, van a ser programas unitarios
con el cuento exclusivamente para que la gente no pierda la secuencia y vea, no se pierda con otros distractores de otros que manejamos como música, y esto es 100% cultura. ¿Sí? Te agradecemos mucho y seguimos aquí en Comunicando Fronteras. Muchas gracias, mucho éxito.